Qué deprisa pasa el tiempo. Sonaba la banda en calle Feria, mientras todos, oídos al tempo del capataz entendido en la materia. Pero si no me di cuenta, mi señor lo hace tan breve que pasan los meses y cuaresma. Tranquilo, que este no llueve. Qué deprisa pasa el tiempo, desde el último domingo en la mente. Todavía tengo el olor a incienso y de nuevo siempre de frente. Las palabras en prosa en verso, salidas desde lo más dentro, emocionan. Las vivencias cristianas de pasión, caridad y amor emocionan. El flamenco emociona. Si unimos la palabra a la pasión, la caridad, el amor a Dios y el flamenco, podríamos decir que saldrá un maridaje perfecto. Un pregón, un rezo hecho palabra y música, la desnudez del alma de un palmeño y su sensibilidad al descubierto. Señor párroco de San Francisco, conciliario del Consejo de Hermandad de Don Gabriel Castilla, señor párroco de la Asunción, don Pedro Nieto, excelentísimo señor alcalde, don José Antonio Ruiz Almenara, Corporación Municipal, miembro del Consejo de Hermandades de Palma del Río, Junta de Gobierno de Hermandades, miembros del clero y autoridades civiles, señoras y señores, hermanos en Cristo. Buenas noches y bienvenidos al pregón mayor de la Semana Santa del año del Señor 2018 que organiza el Consejo de Hermandades de Palma del Río. Es un honor para el Consejo de Hermandades su presencia, otro año más, IBAN 31, para disfrutar de la palabra y el sentimiento de un cofrade a través de la exaltación de la Semana Santa a modo de pregón. Muchas gracias a todos. El Consejo quiere también felicitar y dar las gracias a la pregonera juvenil, Marta Sánchez Almenara, por el suyo en la Iglesia de Santo Domingo en la noche de ayer. Este año nuestro pregonero es don Fernando Muñoz Sánchez, que será presentado por don Javier Ruiz Cabrera, su amigo y hermano mayor de la Hermandad del Cristo de las Aguas, su hermandad. El acompañamiento musical durante este acto y como años anteriores a cargo de la banda de música Santa María la Blanca de la vecina localidad de La Campana, dirigida por don Felipe Cruz, y algún acompañamiento más especial de que disfrutarán sin duda. Y sin más dilación doy paso a la presidenta del Consejo de Hermandad de Palma del Río, doña Belén González. Queridísimos párrocos de la parroquia de San Francisco, don Gabriel Castilla, y de la parroquia de la Asunción, don Pedro Nieto Márquez. Desde aquí también le damos la bienvenida a don Pedro por ser el primer año que se encuentra aquí entre nosotros. Señor alcalde de Palma del Río, don José Antonio Ruiz Almenara, Corporación Municipal, pregonero, presentador del acto, pregonera juvenil,
hermanos mayores, juntas de gobierno de todas las hermandades, jóvenes cofrades, costaleros, personal de este Teatro Coliseo que con tanta amabilidad nos tratáis, medios de comunicación, hermanos todos en Cristo, buenas noches y bienvenidos al pregón mayor de la Semana Santa de Palma del Río 2018. En primer lugar, felicitar a Marta, pregonera juvenil, por su maravilloso pregón, una gran lección a la juventud palmeña. Agradecer a nuestros párrocos su disponibilidad y acompañamiento, a nuestro señor alcalde por su presencia y colaboración, también a la Corporación Municipal, que siempre nos acompaña y nos ayuda. Seguimos con los actos del Consejo de Hermandades. Esta noche, el pregón mayor va a cargo de Fernando Muñoz Sánchez, buen cristiano, poeta y cofrade. Este pregón, en algunos momentos, estará acompañado por la guitarra de Manuel de Palma, en otros momentos, por María y Cesario, y, cómo no, en otros momentos también, pues, por la banda de Santa María la Blanca, de La Campana, a quien le doy la bienvenida un año más, ya como si fuera alguien de nuestra familia. Fernando, deseo todo lo mejor. Espero que va a ser un pregón precioso, donde se refleje tu sentir cristiano. Pero profundizando más en la vida de Fernando, le pertenece a su amigo y hermano en la fe, Javier Ruiz Cabrera. Darle las gracias a todas las hermandades, porque este año ha sido de una forma especial y han dado respuesta. Entre todas hemos cogido el timón para que el barco llegue a buen puerto, y así está sucediendo. Por último, me gustaría hacer mención a mi Junta de Gobierno, que ha estado estos 4 años conmigo en esta tarea. Desde aquí, agradecer a Juan José, a Felisa, Daniel, Lidia y Tony González, un grupo de trabajo, de unión y de buena armonía. Para ello pediría un fuerte aplauso. Ya solo desearos daros las gracias por vuestro acompañamiento, esperando que disfrutéis de este pregón que seguro nos va a gustar muchísimo. Que María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, nos ilumine en nuestro caminar como cristianos, para que podamos ver a Cristo en todos nuestros hermanos. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, presidenta. Acabados los preliminares, damos paso a don Javier Ruiz Cabrera, hermano mayor de la Hermandad del Cristo de las Aguas, que nos hará una semblanza de su amigo Fernando, que nos ayudará a conocerlo mejor. Déjense llevar por las emociones y disfruten. De nuestros días seremos examinados por el amor. El rostro del Santísimo Cristo de las Aguas se clavará para siempre en nuestras retinas y nos mostrará la herida de su costado, costado por donde emana la sangre redentora de Dios y las aguas que calman la sed de un hombre cansado y fatigado tras recorrer el arduo camino de la vida. Despojado de sus vestiduras, clavado y escarnecido sobre el leño de la cruz, Cristo reclama el amor de los suyos cada lunes santo. Es Dios mismo quien se ha despojado de todo lo divino y se ha rebajado hasta una muerte de cruz. María, besa los pies sangrientos de aquel niño inquieto que nació de su vientre, dispuesto a cambiar el rumbo de la historia. Carne de mi carne, sangre de mi sangre, Hijo mío, ¿por qué me has abandonado?
No hay mayor dolor que el de una madre que ve cómo se agota la vida de aquel por quien daría su propia vida. Vida que tantas veces despreciamos y pasa por delante nuestra sin apenas darnos cuenta del hermoso milagro que es la propia vida. Cristo eleva su rostro al cielo y exclama: Eli, Eli, lema sabachthani. Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo Hijo de Dios se vacía de lo humano y lo divino y siente el desgarro de la soledad más inmensa. Entonces, un temblor de tierra sacude al corazón de Longinos, traspasado por la lanza del amor de un hombre que ha clavado en él su mirada. Observa sus manos manchadas con la misma sangre de Cristo, clava la rodilla en tierra y reconoce que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Permitidme que os salude al comienzo de mi presentación con un sincero abrazo fundido al del Santísimo Cristo de las Aguas. Todos los aquí presentes, sacerdotes, autoridades civiles, hermanos mayores y juntas de gobierno, público asistente y cofrades en general, venimos un año más a escuchar a un paisano nuestro que ha tenido el valor de decir que sí. Un sí que solo brota del generoso corazón de aquel que sabe que su elección ha sido obra de Dios, en quien ha puesto toda su confianza y del que tiene la certeza que nunca lo abandona. Presentarte hoy, Fernando, no es en absoluto una carga, ni una responsabilidad pesada, ni un mero afán de protagonismo. Bien sabes, querido amigo, que es un regalo el que Dios nos hizo, el que Dios nos hizo a ambos, cuando nos cruzó en el camino en nuestra querida parroquia de San Francisco, sellando entre nosotros una bonita amistad que se funde ante el Santísimo cualquier jueves de la semana. No es casualidad que en el día de tu cumpleaños vengas a pregonar la historia de amor más grande jamás contada. No es casualidad que en el día de tu cumpleaños seas tú quienes nos regales tu pregón y nosotros te entreguemos el corazón. No es casualidad que en el día de tu cumpleaños lo celebres rodeado de tantas personas que te admiramos y te queremos tal y como eres, Fernando. Claro que no es casualidad. Es el detalle que Dios, y solo Dios, ha tenido contigo a quien cada día le ofreces tu vida, al que te levanta de tus tropiezos cuando caes, a veces por tus propios errores y otras tantas por quien te pone zancadillas. Pero el caso es levantarse, Fernando, con una mano agarrada a la de Cristo y la otra a la de María, siempre dispuesta a enjugar y curar nuestras heridas. Fernando Muñoz Sánchez ha crecido entre los olores de la canela y el ajonjolí de los mantecados de dulces palmas, recuerdos de una bonita infancia en la que bañaba de azúcar las tortas de manteca, a la que de vez en cuando estoy seguro, amigo Fernando, que también le darías algún que otro pellizco. Sus padres, Carolina y Juan José, sienten el orgullo de sus tres hijos, Juan, Ana Belén y Fernando, que cada día siente la necesidad de volver a empezar de nuevo. Porque volver a empezar de nuevo, querido amigo, no es nunca dar un paso atrás. Más bien todo lo contrario, es tener la oportunidad de volver a darlo siempre de frente, con el izquierdo por delante, con la decisión de los valientes y la certeza de que al final es Cristo quien nos espera. Fernando es mucho, Fernando. Por fuera es evidente, eres grande, pero por dentro lo eres aún más. Y no me riñas después por echarte tanto incienso, porque solo estoy diciendo la verdad. Eres, querido amigo, sabedor del peso de la cruz. Una cruz a la que aprendiste a amar con los años y a la que te abrazas cada día totalmente convencido de que en ella está la libertad de quien busca en el amor el único y fundamental de los mandamientos que rigen a la raza humana. Amante del flamenco,
no dudó en pedirle al maestro Manuel de Palma que hoy la acompañara en su pregón. En unos momentos, la magia de este arte universal y la maestría de sus versos se fusionarán de tal manera que solo aquel con poca capacidad de amar podrá evitar que se le ericen los vellos de la piel. Porque el flamenco, como bien dice mi amigo Fernando, también es cosa de Dios. Estimado amigo, querido hermano, se va acercando la hora. Yo solo puedo darte las gracias una vez más por ser tal y como eres y por dejarme reconocer en ti que verdaderamente Dios revela su grandeza a los humildes de corazón y que a los soberbios los despide vacíos. Llénanos el corazón con tu pregón. Devuelve la esperanza a nuestras almas. El resucitado está contigo y tuya es ahora la palabra, aquella que en el vientre se hizo carne, aquella que es el centro de tu vida, aquella que es la vida del que ama.
Bueno, buenas noches. Permitidme que el primer saludo vaya dirigido a mi sobrina Carolina. La otra, la chica Gloria, es muy chica, no ha podido venir. Y mi otro sobrino está en Francia, tampoco, pero bueno, aquí estamos. Estimados párrocos de San Francisco de la Asunción, excelentísimo señor alcalde de Palma del Río, señora presidenta del Consejo General de Hermandades y Cofradías, hermanos mayores y junta de gobierno de nuestras hermandades de penitencia y gloria, amigo y estimado presentador, cofrades y palmeños, hijos todos de nuestra venerada madre y patrona María Santísima de Belén Coronada. Buenas noches a todos. He dedicado mi oración al pregón para hablar desde el corazón. Os pido perdón si este no está a la altura que merece el evento que proclamamos, la pasión de Cristo, ni la audiencia a la que va dirigido el pueblo cristiano y la gente de buena voluntad de un pueblo que me vio nacer, crecer y madurar como ser humano y como cristiano. Nunca me atreví a soñar con que mi pueblo me hiciera tal honor. Yo lo asumo con responsabilidad, pero también con mucho entusiasmo, pues soy una persona que hoy he de intentar no hablar en exceso de sí misma, que si encuentra algo de valor, lo quiere compartir con los demás. De hecho, todos conocéis, supongo, mi faceta creativa y literaria. Esto no es otra cosa que la explosión de un espíritu que se desborda, de una persona que se siente rica por no poseer más fortuna que Dios, y lo demás adquiere sentido por medio de él. Tengo que decir que algunas ideas expuestas aquí son extraídas de la ingente obra de Fernando Rielo. Otras son de otras fuentes, como el catecismo. Pero creo que todas están tocadas por el sello de su procedencia, que no es otra que del Espíritu Santo, del cual Cristo prometió que nos llevaría a la verdad completa. Si acaso hubiera alguna idea expuesta aquí que no esté de acuerdo con lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia, habrá sido por ignorancia y no por dejadez o malicia. Quisiera mantener el equilibrio necesario para decir las cosas que quiero decir y mantener los pies en el suelo, es decir, la humildad, que no es otra cosa que andar en la verdad de uno mismo, en nuestra realidad mísera, finita y limitada. Mas no por eso deja de estar abierta al infinito, al inmarcesible tesoro que es Dios mismo. Decir que todo cristiano tiene o debe tener algo o mucho de cofrade, al igual que todo cofrade tiene o debe tener algo o mucho de cristiano. Quiero confiaros una cosa. Para mí, las hermandades sois el humilde pero glorioso y esperanzado presente de una parte visible de la Iglesia Católica. ¿Y sabéis por qué? Porque confesáis públicamente a Cristo. Son muchos los que se acercan a Él gracias a vosotros. Y vosotros no adoctrináis. Solo presentáis de forma bellísima los misterios de nuestra fe. Hoy más que nunca está mi corazón con todas las hermandades por igual. Pero creo que es de justicia decir que pertenezco a las hermandades del Cristo de las Aguas, que precisamente fue la que me propuso para este evento, ¿no?, esta misión, de nuestra madre y patrona y la hermandad de Ceferino Jiménez Maya. Mi gratitud hacia tantas personas que siempre han estado ahí, que de una forma u otra me han dado lo mejor de sí mismo, pues todos tenemos un tesoro que compartir con los demás. Permítanme darle gracias muy especialmente a don Graviel, pues es una persona a la que estimo y aprecio por tantos años como lleva en nuestra parroquia de San Francisco, asistiendo al pueblo cristiano. A mis padres, cómo no, por darlo todo por mí y mis hermanos. Un saludo, lleno de afecto hacia Inés, que debe estar por ahí abajo y que tan acertadamente distinguió nuestro obispo. Gracias, en definitiva, a todos los que formáis parte de mi vida, en mayor o menor grado, pues todos me enseñáis y aportáis algo, y por consiguiente a todos os debo algo. Quisiera saludar, un saludo cariñoso, a dos tíos míos, que son mi tío Roberto y mi tío Antonio, uno por parte de madre y otro por parte de padre, porque, bueno, están pasando una rachilla que van a superar, y punto.
Mi gratitud a esta maravillosa banda que hoy nos acompaña en este día para mí tan especial, en el que tanta honra me habéis dado por el mero hecho de confiar en mí, de encomendarme esta proclamación de la pasión de Cristo. He querido rodearme de amigos, de personas que me han demostrado su aprecio y estima con creces. Entre ellos está Javier Ruiz, mi amable presentador en esta noche, Cesario y María, que endulzarán la noche con un maravilloso tema. Iban a estar, los pobres no han podido por razones personales. Rafael Reyes Losada, saetero palmeño, y Limones, otro saetero palmeño, ¿no? Los dos de raza gitana. Pero no han podido estar por razones personales. Yo encantado de todas maneras con ellos. Bueno, que harían una saeta gitana y estáis todos vosotros que tan generosamente y con tanto afecto me acompañáis esta noche. Para mí es un honor que Belén esté hoy aquí presidiendo este acto. Además de una alegría inmensa, José Antonio, al que no veo como alcalde, sino como amigo. Y os digo la verdad, la buena persona no es la que profesa una ideología afín a la Iglesia, ni cosas por el estilo. La buena persona la delatan sus obras, por sus frutos los conoceréis. Y lo digo de verdad, en la persona de nuestro alcalde veo a una buena persona. Gracias a nuestros dos párrocos que tanta honra me dan con su presencia y cercanía. Y quisiera decir que me he querido arropar de un gran amigo, que es a su vez uno de los mejores guitarristas de acompañamiento de la historia del flamenco, Manuel de Palma, al que llamo a este escenario. Ya que no hay dádiva alguna que por ti no se derrame, como de las blancas nubes el agua que pura nos sacia, dame valor en esta hora para vencer el temor absurdo que aparece cual ladrón que vilmente me amordaza. Quiero decir con voz bien alta que eres del alto cielo la reina, de tus hijos el mayor orgullo y del mundo humilde estrella. Ayúdame, Madre de Dios, donde es plena la pureza. Me exprese tal cual soy cuando tu Hijo me llena. Quisiera parecerme a Él, que por calles y plazuelas iba diciendo a este mundo palabras de vida eterna. Pronto estarán los pasos en la calle. Ya transminan azahar e incienso, labrando aromas de eternidades que vienen a nuestro encuentro. Porque se acerca y ya viene el Hijo de Dios sagrado. Y cerca hermosa su madre, estrella azul de cielos blancos. Misterio hondo, insondable, que en un madero carcomido está clavado por su inocencia quien cargó con mis delitos. Y así lento va surcando con sus esquinas de nardos las calles de nuestros barrios que se visten cual estaño plateados. Doy gracias a Dios por siempre, a la Iglesia a la que amo, a mis padres a los que adoro y a vosotros, mis hermanos, que en este día acompañáis a este humilde nazareno que quiere sacar a la calle al Dios que hizo el silencio. Que lo que hoy proclamo salga de mi pobre oración, del susurro que nos habla de las cosas del amor. Tan solo pretendo confesar al que es dueño y señor
sostén y aliento de mi vida, del que conozco su voz. Quizás no te demos, Señor, la gloria que tú mereces. Quizás tampoco sepamos rezarte para tenerte. Pero mientras sea en esta vida retazo de vida que siente, no prometo siempre amarte, ni prometo no ofenderte, que este amor que te tengo y las ganas de agradarte sean sobre ti flor blanca que a tus pies vengo a brindarte. Ahora llamo a este escenario a dos buenos amigos, dos personas grandes, que van a hacer una maravillosa música como ángeles que son para mí, y son Cesario y María. Separar.